Había una vez, en un afastado país, un príncipe novo que vivía en un escintilante castelo. A pesar de tener todo lo que podría desechar, o príncipe era egoísta, déspota y consentido. Mas una noche de invernía, llegó al castelo una anciá mendiga y ofreceulle una simple rosa a cambio de que lle dese a cubillo por la friaxe. Repugnado por su desagradable aspecto, o príncipe desprezó o agasallo y expulsó a anciá. Pero él advertiulle que no se dejase llevar por las apariencias porque a belleza se atopa no interior. Y cuando volvió a rexeitala, a fealdad de anciá desapareceu, dando paso a una fermosísima feiticeira. O príncipe trató de desculparse, pero era tarde demais, pues ella ya vira que no su corazón no había amor. E como castigo, transformó uno en una horrible besta y lanzó un feitizo sobre el castelo y sobre todos los que allí vivían. Avergoñado por su aspecto, o monstruo encerróse en el interior de su castelo, con un espejo mágico como única fiestra al mundo exterior. La rosa que ella le ofrecera era en realidad de una rosa encantada que seguiría fresca hasta que él cumpliese 21 años. Se era quien de aprender a amar una mujer y ganar su amor antes de que caese o derradeiro pétalo, entonces o feitizo romperíase, senón quedaría condenado a ser una besta para siempre. O pasar los años comenzó a impacientarse y perdió toda esperanza, pues ¿quién se iba a enamorar de una besta?